la tortuga, la que le colocaron un GPS que le permite transmisión satelital de su ubicación. Y es la quinta en el país que el Departamento de Asuntos Marítimos y el Grupo Jaragua señalizan de este modo. Estamos dando inicio a nuestro programa de hoy. Muy buenos días, gracias a todos ustedes. Aquí estamos en su programa para contar la cosa como es a partir de este momento. Estamos terminando nuestra primera semana, hoy es viernes. Ha sido una semana intensa y siempre es propicio para agradecer a toda la gente que nos está dando apoyo, a los ciudadanos dominicanos y dominicanas que están por el mundo y nos escriben a través de las redes sociales. Recordarles que pueden estar mirando este programa a través de Teleradio América, por supuesto, 45 o 12, dependiendo su señal de cable. También pueden verlo en las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo. En mi canal en YouTube yo le pido, por favor, que se suscriban. Pueden hacerlo, así reciben las notificaciones. Muchísimas gracias a los que lo han hecho ya. También quiero decirle que para comunicarse con este espacio pueden estar escribiéndonos a nuestro correo periodista edithfebles@gmail.com. Aquí me he encontrado incluso con viejos amigos, algunos que han escrito desde distintos puntos que yo no estaba dando correo o no sabían cómo comunicarse si no era por las redes sociales. Así lo pueden hacer de un modo más directo. He recibido a mucha gente que tiene noticias, cosas que dar. Quiero recuperar la imagen de la tortuga por una razón. Este es un proyecto que se está desarrollando en el país desde hace ya varios años. Ayer entrevistábamos aquí a Yolanda León, que nos habló de esto. Yolanda participa en este proceso. Miren ustedes la señal. Esto permite descubrir un poco las costumbres, el desplazamiento y todo lo rastrea a las tortugas. A tres de las cinco especies que existen en la Española anidan en las costas de República Dominicana. Ustedes lo han visto en Manresa, la última que es esta salía de la playa de Manresa en Santo Domingo Oeste, también en Guivia. Hubo una que así conocimos, el triste final que tuvo, que le pusieron un satélite y terminó su GPS notificando que había un problema en Haití, en las costas de Haití. Como hay un cierto acuerdo con organismos internacionales, hasta allá se fueron a investigar y encontraron los restos de la tortuga congelados, porque la gente la había pescado. Entonces la había capturado, que pescar es otra cosa. La había capturado y se la comieron. Entonces eso es como para elevar la conciencia de la protección. Ahí están viendo ustedes, hay gente que destruía antes los huevos. Y ahora yo creo que hay más conciencia en la ciudadanía. Sí que es una muy bella imagen y un buen gesto. Y por eso quise comenzar en este día con este tema. También quiero, por supuesto, hablarle de otras cosas. Pero bueno, con esa tortuga ahí en pantalla, les quiero decir que quizás es buena idea que ustedes nos envíen las fotografías, las imágenes que tengan desde sus comunidades. Gente que, por ejemplo, está fuera del país, tiene un video, algo interesante, pues pueden estarlo enviando, porque ya tengo un video de alguien que mandaba. Entonces, comenzamos el programa con una buena nota. Si usted quiere destacar algo de su pueblo, de cualquier provincia o comunidad, este es un programa que básicamente busca ser abierto. Durante los años que llevo en el ejercicio, la gente lo sabe. Yo me siento a conversar con la gente, me gusta hablar con ellos. Ahora, por ejemplo, recibía antes de ayer la notificación de una empleada doméstica que quiere hacer una denuncia. Y algunos dirán, ¿una empleada doméstica? Sí, porque la señora que le tenía trabajando durante años, le toca darle, una empresaria, nada de dinero, es una miseria. Pues se ha negado a darle el dinero. Y ahora la quiere acusar de robo, pero nunca le puso una acusación. Entonces, ese tipo de cosas lastiman y laceran el alma. Y dije, bueno, con eso es un buen elemento para nosotros hacer un programa un día dedicado a las trabajadoras domésticas. Así ustedes pueden sugerir temas, enviarnos lo que piensan, lo que quieren. Estamos abiertos y, por supuesto, en ese canal yo se los agradeceré. Una información que recibía tiene que ver con el caso de un niño en Santiago. Desde ya nos hablaba el pastor Ureña, creo que lo tenemos. ¿Me pueden decir si está el pastor en la línea telefónica para que hablemos sobre lo que está ocurriendo? Ahí lo vamos a tener un poco más adelante. Lo podemos tener incluso, cambiar el orden. Hoy yo tengo una entrevista de esas que es propicio hacer, es necesario hacer en este país, pero que uno quisiera no encontrar más lastre de este tipo, más daño del que se ha hecho y que lamentablemente tiene a la Iglesia Católica en el punto de mira, no solo de República Dominicana, sino del mundo entero.
Esta madrugada entraba yo, por ejemplo, a un periódico europeo que narraba los abusos sexuales a los que había sido sometido un hombre adulto que ahora decidió hablar de los abusos a los que fue sometido en Alemania, en un colegio donde tres sacerdotes abusaron de manera continua de los adolescentes que allí estaban internados. Él tenía 13 años cuando fue abusado y el sacerdote le dijo que era para una práctica de su clase. Le llevó hasta un lugar y ahí le violó. Él guardó ese recuerdo durante toda su vida y finalmente, después de darse cuenta de lo que estaba pasando, ha querido compartirlo. Bueno, pues nosotros aquí en República Dominicana hemos tenido casos execrables, vergonzosos, bochornosos. Aquí el nuncio apostólico del Papa en República Dominicana se dedicó a violar niños y lo hizo ahí en el entorno del malecón, frente a la estatua de Fray Antón de Montesinos, ustedes recuerdan. Esos niños todos quedaron abandonados, nunca nadie le dio asistencia. Aquí tuvimos el caso de un albergue, el albergue de niños de San Rafael del Yuma, que yo mismo lo trabajé, donde era un diácono de la Iglesia Católica y que se convirtió en un centro para abusar de los niños. Yo creo que este país necesita hablar claro de estas cosas. Ya en mucha parte lo están haciendo. En Chile le costó el puesto a prácticamente todos los obispos en una investigación que se había antecedido, que lo realizó una periodista chilena, ya se advertía de la situación de impunidad. Más grave que la violación misma es la impunidad, que fomenta, propicia, protege a los sacerdotes que eventualmente sean acusados y que haya evidencias de que cometieron estos abusos. Porque hay que decir que en muchos casos la justicia se hace de la vista gorda. Y yo creo que a República Dominicana no le luce que haya un solo caso que se denuncie que no se haga nada. Entonces vamos a hablar hoy del caso de un sacerdote que ha sido acusado de violación. La madre de ese joven, que hoy es un joven, era un niño cuando él comenzó los abusos conforme a su testimonio, se encuentra en nuestros estudios. Cuando yo vuelva a esta pausa, se la estaré presentando y vamos a hablar de eso. Les invito a que si ustedes quieren comentar al respecto, lo hagan a través de mi cuenta de Twitter. Yo voy a estar atenta para aquello que ustedes quieran decir o quieran apreciar sobre lo que aquí se va a contar hoy.